Buenos días tengan cada uno de ustedes, alumnos, maestros, Hugo Rivas, el concejal de nuestra municipalidad. Bienvenido a nuestro establecimiento. Estamos muy contentos nuevamente de estar acá en la capacitación. Yo creo que es importante adquirir conocimiento diario y de verdad les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los alumnos, a quinto bachillerato, quienes ya regresaron de sus prácticas. Les damos la cordial bienvenida a nuestro establecimiento. Seguramente, como decíamos ayer, adquirieron nuevos conocimientos, ya ustedes ya vienen con una mente más dispuesta a seguir batallando para el próximo ciclo escolar, en buscar trabajo, en seguir estudiando en la universidad. Los animamos, quinto, para que no se queden con el bachillerato, sino que sigan estudiando en un nivel un poco más alto. Y también vamos a estar acá trabajando y recibiendo la capacitación. Cada quien, yo estoy viendo que si traen sus cuadernos, están anotando. Es importante que también preguntemos si algo no entendemos. Es decir, yo creo que acá nuestro compañero no se molesta cuando ustedes preguntan, al contrario, despejamos dudas, ¿verdad? Entonces es importante estar como que con todo el conocimiento que nos vayan a impartir estos 3 días. Y también le damos la bienvenida al compañero de nuestra Encarnación. Bienvenido y le damos un poco. Muy bien, gracias por el aplauso a la directora. Buenos días a cada uno de ustedes, al señor Rivas, mucho gusto de conocerlo, al personal docente, la directora, alumnos, a Jorge, que ha estado siguiendo este proceso. Recuerdo que estuvimos los tres en otro lado y seguramente ya saben qué es lo que es cartografía, así se llama, ¿verdad? Cartografía. Cómo interpretar mapas, cómo hacer un diseño y tantas cosas que uno tiene que aprender en este caso. Me imagino que ya están aptos para esto. Ahora viene otro, lo que estoy viendo, viene otro proceso. Y de verdad, como se dijo la otra vez, Patzún es privilegiado porque no todos los municipios están llegando a este sistema. Esto es lo que nos comentó el señor. Me acuerdo cómo se Raúl. Llama. Raúl. Y de verdad estamos muy contentos acá. Y como ya dijo la directora, que este año va a haber graduandos, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cuántos graduandos va a haber, señor? 20 graduandos. 20 alumnos que se les abren las puertas. Otra etapa más de su vida, lo que yo siempre digo. El hombre, la mujer siempre pasa etapas en la vida. Estuvieron entre primaria, básico, diversificado. Ahorita viene lo que es la universidad, o como ya dijo, si Dios permite, un trabajo. Pero lo ideal es seguir en la universidad. Si no hay posibilidad, plan diario, los fines de semana. Lamentamos mucho, no tenemos una universidad acá en Patzún, pero vamos a hacer la manera de que haya una universidad acá en Patzún. Hemos hablado, estamos tratando de hacer las gestiones para los que no hay posibilidad de viajar hasta Chimaltenango, Antigua o Guatemala, pues hubiera una oportunidad acá. Estamos detrás de esto, esperamos a Dios que muy pronto se abra una institución de entrar por acá. Estamos en esto. Así que, como se dice, realmente échele gana esta situación. Como ya dijo la directora, traen sus cuadernos, pero lo ideal ahorita es comprar un USB. Yo creo que solo es de copiar ahí y tener ya usted su copia y tener ya ahí ver. Ya en la tecnología, ¿verdad?